Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados, salgamos con el firme propósito de hacer vida la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura para que, como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía, nuestro Señor, vamos a hacer la lección divina. Hoy tenemos como texto bíblico Lucas 2, 39 al 50. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor y volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta. Y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Palabra del Señor. Ahora vamos a dejar un momento de silencio, para que cada uno, invocando al Espíritu Santo, profundice en este pasaje de la vida de Jesús que hemos leído. Lucas 2, 39 al 50.
Queridos hermanos, estamos en este mes de junio contemplando el Sagrado Corazón de Jesús, y para conocer el corazón de Jesús hay que conocer la vida de Jesús. Por eso la lección divina nos está llevando a diferentes pasajes de la vida de Jesús. Hoy vamos a contemplar este pasaje donde Jesús se pierde y es hallado en el templo. Lucas 2, 39 al 50. Cuatro preguntas para hacer nuestra meditación. ¿Qué nos enseña en este pasaje la Sagrada Familia? ¿Cuál es la reacción que hay ante Jesús? ¿Qué significan las palabras de María? ¿Y qué significan las palabras de Jesús? Comencemos por esta pregunta: ¿qué nos enseña la Sagrada Familia? El pasaje que he leído es lo que se lee el domingo de la Sagrada Familia. Contemplamos a la Sagrada Familia que, en primer lugar, peregrina a Jerusalén. ¿Qué importante es la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué es importante la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué creen? Vayamos al Antiguo Testamento. El rey David conquistó Jerusalén. Eso lo pueden leer en 2 de Samuel capítulo 5 versículos 6 al 9 y 1 de Crónicas 11, 4 al 9. David conquista Jerusalén y la convierte en capital de su reino. Por tanto, era la sede del rey de los judíos. Y había una promesa: un descendiente de David iba a ser el ungido, el Mesías, el Cristo. Por eso Jerusalén era la ciudad santa. Y es en Jerusalén donde Jesús muere por nosotros, pero no va a tener él como trono uno de lujo, sino su trono va a ser la cruz. Jerusalén es la ciudad santa, sobre todo porque ahí Cristo, el Rey con mayúsculas, entrega su vida por todos los hombres. La Sagrada Familia peregrina a Jerusalén porque está cumpliendo sus deberes religiosos, y eso es lo que nos enseña la Sagrada Familia en este pasaje, algo muy actual. En nuestras familias hay que cumplir nuestros deberes religiosos. Cuando uno lee la Biblia y se fija en las obligaciones de los judíos, había tres fiestas muy importantes que implicaban ir a Jerusalén: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran tres fiestas judías que exigían una peregrinación a Jerusalén, la ciudad santa. Se había establecido que cuando ir a Jerusalén iba a implicar muchos días de viaje, por lo menos había que elegir una fiesta. Por lo general, los judíos elegían la Pascua para ir a Jerusalén. Si ustedes se fijan en Lucas 2:41 y Lucas 2:42, se habla de la palabra fiesta. La Sagrada Familia va a Jerusalén para vivir la fiesta
propia que celebraban los judíos la Pascua. Nosotros también estamos caminando hacia Jerusalén, pero la Jerusalén del cielo, que dice Apocalipsis 21:2. Y nosotros celebramos la Pascua con mayúsculas. Para nosotros la Pascua es la muerte de Cristo y su resurrección gloriosa, y celebramos la Pascua cada vez que participamos de la Santa Misa. Queridos hermanos, aprendamos de la Sagrada Familia a cumplir nuestros deberes religiosos. Los deberes religiosos son una grave responsabilidad que tienen los padres de familia. Queridos padres de familia que me están escuchando, queridos abuelitos, abuelitas, inculquen en sus hijos y nietos esos deberes religiosos, que no es una cuestión de obligación, aunque hablamos de deberes, es una cuestión de necesidad. Necesitamos tratar a Dios. Necesitamos celebrar nuestra fe. Aprendamos de la Sagrada Familia a vivir nuestros deberes religiosos. Forjemos en nuestras casas un ámbito de piedad. Yo les recomiendo que lean la vida de este matrimonio, San Luis Martín y Santa Celia Guerín, esposos santos. ¿Quiénes fueron? Los padres de Santa Teresita, el Niño Jesús. Este matrimonio inculcó a sus hijas la piedad. Desde niñitas las llevaba a ellas a la iglesia. Santa Teresita, el Niño Jesús, dice: el buen Dios me dio un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra. Para quienes han leído la vida de Santa Teresita, el Niño Jesús, sabrán que ella perdió a su mamá siendo una niña, pero el papá se convirtió en una columna de fe en ese hogar. Y por eso Santa Teresita decía de su papá: me basta mirarlo para saber cómo rezan los santos. Fíjense, este hombre era un hombre de fe. Y a sus hijas les inculcó la piedad. La hermana de Santa Teresita se llamaba Celina y también fue religiosa. Y relata así la vida de fe que se vivía en esa casa. Voy a leer. En nuestra casa, la educación tenía como principal aliciente la piedad. Había una liturgia del hogar. Oración de la noche en familia. Mes de María. Nos reuníamos los domingos para rezar. Lecturas devotas de vigilia. Mi madre me sentaba en sus rodillas para ayudarme a preparar mis confesiones. Y era precisamente a la confianza de sus hijas que miraba siempre. Fíjense qué bonito, cómo se vivía la piedad en esta casa. Por eso se entiende que hayan surgido de esta casa vocaciones a la vida consagrada. Vamos a preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nuestros deberes religiosos en la casa? La Sagrada Familia cumplía sus deberes religiosos, peregrinaba a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y en nuestras casas estamos celebrando nuestra fe. Es verdad que en este momento las iglesias desgraciadamente están cerradas, pero hagamos esa liturgia del hogar que nos habla Celina, de hermana de Santa Teresita. Hago un llamado a los padres de familia, a los abuelitos, para que forje un ambiente de piedad en sus casas.
Y he dicho, sobre todo abuelitos, pensando en las abuelitas. Qué importantes son las abuelitas. Son muy importantes. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la reacción ante Jesús? En este pasaje que hemos escuchado, vamos ahora a concentrarnos en quienes ven a Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está en el templo y está preguntando y respondiendo cuestiones, teniendo al frente a los maestros de la ley. Imaginémonos esta escena: Jesús, un niño de 12 años, y los maestros de la ley que están ahí. Cuando hablamos de los maestros de la ley, estamos hablando de aquellos que eran los que más sabían sobre los textos sagrados. ¿Cuál es la reacción que hay? Es una reacción de asombro. Hemos escuchado cómo se nos dice que la gente estaba asombrada al ver a ese niño, cómo preguntaba y respondía a los maestros de la ley. Estaban maravillados. Pero también, cuando San José y la Santísima Virgen María lo encuentran al niño Jesús, dice el texto, quedaron maravillados. Hermanos, también nosotros tenemos que maravillarnos ante Jesús. Es lo que se llama el asombro ante Cristo. Hay que asombrarnos ante Jesús. Asombrarnos ante lo que Jesús es. Asombrarnos ante lo que Jesús hace. No perdamos el asombro de saber que Jesús es Dios hecho hombre. No perdamos el asombro de saber que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. No perdamos el asombro de saber que Jesús es el Dios cercano, el Dios amigo, el Dios con rostro humano. Y estamos llamados a asombrarnos ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El domingo es la solemnidad del Corpus Christi. San Juan Pablo II hablaba de el asombro eucarístico. Que no nos acostumbremos nunca a la Eucaristía. Que siempre nos asombremos cuando vayamos a la Capilla del Santísimo, cuando estemos en la Santa Misa, cuando recibamos a Jesús en la comunión. Vivamos ese asombro eucarístico, que nos maravillemos de lo que significa que Jesús realmente se quedó presente en el sacramento de la Eucaristía. San Pío de Pietrelcina decía: mil años de gozar la gloria humana no vale tanto como pasar una hora en dulce comunión con Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Hermanos, aprendamos de los santos a vivir ese asombro eucarístico. También hay que vivir ese asombro ante las palabras de Jesús. Y así como la gente que veía a Jesús, que respondía, que preguntaba, que dialogaba con los maestros de la ley, también nosotros debemos sorprendernos ante las palabras de Jesús. Cuando leamos los evangelios, tenemos que maravillarnos, tenemos que ilusionarnos, tenemos que conmovernos. Muchos santos, cuando leían la vida de Jesús, lloraban de emoción, de amor. Santa Teresita del Niño Jesús vivía asombrada
cuando leía los evangelios. Nos dice, es sobre todo el evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Queridos hermanos, cuando leamos los evangelios, hay que asombrarnos, porque lo que nos relatan los evangelios es verdad. Y todo lo que hizo Jesús lo sigue haciendo hoy. Jesús sigue haciendo milagros. No perdamos ese asombro ante Cristo. Por eso debemos dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, pues es el Paráclito quien toca nuestro corazón y nos maravillamos ante Jesús. Por eso un punto concreto que podríamos sacar en esta segunda pregunta viene a ser el pedir todos los días al Espíritu Santo que nos dé la gracia de asombrarnos ante Jesús, ante lo que Jesús es, ante lo que Jesús hace, sobre todo ante su presencia eucarística y también ante sus enseñanzas que están en los evangelios. Vamos a hacer un momento de reflexión. Queridos hermanos, estamos contemplando a Jesús que se pierde y que es hallado en el templo. Lucas 2:39-50. ¿Qué nos enseña la Sagrada Familia
Nos enseña que debemos cumplir nuestros deberes religiosos, la Sagrada Familia peregrina a Jerusalén. Los judíos peregrinaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Cuál es la reacción ante Jesús? Es una reacción de asombro. La gente estaba maravillada. San José y la Virgen también, cuando lo encuentran al niño Jesús entre los maestros de la ley, se asombran. Pidamos al Espíritu Santo el asombro ante Cristo, el asombro eucarístico, el asombro ante su palabra, porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. La tercera pregunta es, ¿qué significan las palabras de María? Vamos a Lucas 2:48. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Estas palabras expresan la preocupación de una madre que ha perdido a su hijo. María muestra el corazón preocupado de una madre. No es de ninguna manera esta palabra de la Virgen al niño Jesús un llamado de atención. Es una expresión de amor, como pidiéndole al niño Jesús que le explique por qué ha tenido ese comportamiento. Si me permiten usar esta expresión, ¿por qué ha hecho esa santa travesura? No podemos decir que María descuidó a Jesús. Por eso hay que meternos en el contexto de lo que significaba la fiesta de la Pascua y las fiestas de peregrinación. Cuando los judíos iban a Jerusalén, se dividían en dos grupos, varones y mujeres, y lo mismo el regreso. No iban mezclados, no había grupos mixtos. Y los niños iban o con los varones o con las mujeres. Por tanto, San José pensaba, Jesús está con el grupo de las mujeres. Y María pensaba, Jesús está con el grupo de los varones. Y cuando llegaban a los lugares de descanso, ahí sí se juntaban los grupos, y es ahí donde San José y la Virgen se dan cuenta que el niño no estaba en ninguno de los dos grupos. Por tanto, no es un descuido de María, no es un descuido de San José, es una santa travesura del niño Jesús para darnos una lección, como veremos en la siguiente pregunta. Aclarado ese punto, ¿qué significan las palabras de María? Son palabras de preocupación por no perder a Jesús, palabras que nosotros podemos espiritualizar. También tú y yo debemos preocuparnos por no perder a Jesús. María nunca perdió a Jesús espiritualmente, ella es toda limpia, toda pura, toda santa, es la Inmaculada Concepción. Nosotros sí, espiritualmente perdemos a Jesús cuando cometemos un pecado mortal. Cuando una persona comete un pecado mortal, rompe su relación con Jesús. No es que Jesús se va, es que yo me voy de Jesús. Pero también, y eso es lo que yo quisiera que meditásemos, podemos perder a Jesús progresivamente. Cuando poco a poco vamos descuidando nuestro trato con Jesús, es lo que se llama la tibieza. Cuando una persona poco a poco va dejando la oración,
ya entró en un camino de tibieza. Cuando una persona poco a poco va dejando su devoción a la Virgen, ya entró en un camino de tibieza. Cuando una persona poco a poco va dejando los sacramentos, también va entrando en un camino de tibieza. Claro, algunos me dirán, Padre Carlos, ahora no podemos frecuentar los sacramentos. Es verdad. Pero no te acostumbres a esa situación. Que no se meta la tibieza en nuestra vida. Porque cuando se mete la tibieza es bien difícil salir. San Claudio de la Colombier, quien fue confesor de Santa Margarita María de Alacoque, la santa que contempló el corazón de Jesús, decía: más fácil es convertir a un pecador empedernido que enfervorizar a un tibio. Son palabras de un santo sacerdote, San Claudio de la Colombier. Más fácil es convertir a un pecador empedernido, hacerlo reaccionar para que salga del barro, que enfervorizar a un tibio, porque el tibio ya se acostumbró a la mediocridad. Por eso, queridos hermanos, no perdamos a Jesús poco a poco, paulatinamente, con una vida tibia. La tibieza es como el cáncer de la vida espiritual. Ya alguna vez les he hablado del ejemplo de la sopa de rana. Si tú tienes una olla hirviendo y tiras a una rana a esa olla que está hirviendo el agua, la rana va a saltar y va a salir, va a reaccionar rápido. Si a esa misma rana la colocas en una olla con agua fría, la rana va a estar tranquila, quieta. Y si poco a poco vas calentando la temperatura, poco a poco, vas hirviendo el agua, llegará un momento donde tienes sopa de rana. Y la rana ya ni se dio cuenta. Así es la tibieza. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, uno va soltando exigencias y entonces terminamos por perder a Jesús. Pidámosle a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a no perder a Jesús por el pecado mortal, pero tampoco a perderlo paulatinamente con una vida mediocre. La devoción a la Virgen, cuando es auténtica, es una vacuna contra la tibieza. Porque el verdadero devoto de María se esfuerza todos los días por imitar a Cristo Jesús. Vamos con la cuarta palabra y la última. ¿Qué sentido tienen las palabras de Jesús? En Lucas 2:49 leemos: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre? Son las primeras palabras que recogen los evangelios de Jesús. Si alguien te pregunta cuáles son las primeras palabras que Jesús dijo y que están narradas por los evangelios, Lucas 2:49. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debía estar en la casa de mi Padre? ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? Nos está diciendo a todos nosotros, no solamente a la Virgen y a San José, que lo primero para él es el Padre. Jesús nos dice con claridad que lo primero para él es su relación con su Padre. Y de esa manera nos está enseñando que lo primero son los vínculos espirituales y luego los vínculos de sangre.
Ustedes se acordarán cuando Jesús dice: todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 12:50. Lo primero es siempre la relación con el Padre, con Dios Padre. Jesús es ante todo el Hijo Eterno del Padre. Jesús es el Hijo amado del Padre. Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Jesús dice: yo estoy en el Padre, el Padre está en mí. Juan 10:38. Jesús dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Todo lo que Jesús hace es para agradar al Padre. Como dice un autor espiritual, Jesús vive fascinado por el Padre. Jesús va a la cruz obedeciendo al Padre. Por eso, queridos hermanos, aprendamos de Jesús a vivir nuestra filiación divina. ¿Qué significa la filiación divina? Que somos hijos en el Hijo. El Hijo con mayúsculas es Jesús. Y al igual que Jesús, hay que estar en el ámbito del Padre. Por eso vamos a preguntarnos: ¿cómo nos estamos relacionando con nuestro Padre Dios? Nuestra vida tiene que estar marcada por la filiación divina. Yo soy hijo de Dios en Cristo Jesús con la fuerza vivificante del Espíritu Santo. Pregúntate en este momento, ¿cuántas veces a lo largo del día has hecho abandonos en tu Padre Dios? Una persona que tiene miedo de los problemas no se está abandonando en su Padre Dios. Una persona que no tiene una mirada optimista de la realidad no se está abandonando en su Padre Dios. Por eso, estas palabras de Jesús que están en Lucas 2:49 son una gran enseñanza. Lo primero es nuestra relación con nuestro Padre Dios. Aprendamos oraciones de abandono, como la de Charles de Foucault, quien pronto va a ser canonizado. ¿Quién fue Charles de Foucault? Era un gran pecador. Él mismo dirá, era un soldado bohemio, llevaba una vida desordenada, era un indisciplinado, pero se convirtió. Y en esa etapa en la que quería dar el paso de conversión, entraba a los templos católicos y hacía esta oración: Dios mío, si existes, haz que yo te conozca. Dios mío, si existes, haz que yo te conozca. Y llegó el toque de Dios, hizo una confesión general, una confesión de toda su vida, y su vida cambió. ¡Qué importante es la confesión! Y consagró su vida a Dios. Entró a un monasterio, fue ordenado sacerdote y fue asesinado por unos delincuentes en el desierto. Charles de Foucault hizo esta oración, que seguramente algunos de ustedes ya la saben, pero que convendría en este momento que estamos hablando del abandono en Dios Padre, recitarla. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
Nosotros somos hijos de Dios Padre. Y al igual que Charles de Foucault, próximo santo en la Iglesia, hagamos todos los días muchos actos de abandono en Dios Padre, por medio de Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Y no nos olvidemos que no solamente somos hijos de Dios, también somos hijos de María. Que la Virgen Santísima nos ayude a vivir nuestra filiación divina. Que así sea. Hacemos las siguientes preguntas para nuestra oración personal. ¿Promuevo en mi hogar una vida de piedad? ¿Me estoy preocupando de que mis familiares vivan sus deberes religiosos? ¿Vivo constantemente asombrado ante lo que Jesús es y hace por mí cada día? ¿Vivo el asombro eucarístico? ¿Me maravillo realmente cuando leo los evangelios? ¿O quizás estoy pensando que solo son relatos pasados de moda? ¿He perdido la amistad de Jesús viviendo en pecado mortal? ¿Estoy perdiendo poco a poco la amistad con Jesús por mis descuidos? ¿He caído en la tibieza? ¿Estoy convencido de que Dios es mi Padre?
¿Hago muchos actos de abandono en Dios Padre a lo largo del día? Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús que nos libre de todo mal, que traiga paz y armonía a nuestras casas. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Acompáñame, María, en las nubes.